Hola a todos, mi nombre es Daniel Arellano. Mi nombre es Ramón Bacre. Yo soy Daniela. Y mi nombre es Joel Arredondo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra, soy de Comunfor, Guanajuato. Y bueno, estamos aquí en el campamento de conservación, de restauración de ecosistemas. Lo que más me hace orgullosa de estar en este campamento es que soy muy joven y aquí en este campamento hay muchas personas que tienen mucha experiencia en la restauración. Yo apenas comienzo y me siento muy orgullosa de... Recién egresé y recién quiero ponerme a trabajar en esto. Tengo todas las herramientas porque he tenido toda la información directa desde personas que ya tienen mucho tiempo trabajando en esto. Muy padre poder hacerla con un equipo mixto, de gente de diferentes edades, de diferentes países. Plantar con especies nativas y de escuchar sobre los proyectos de agave. Ha sido... muy buenas experiencias, también los expositores. El hecho de que Bioorgánica esté conformado por gente con muchos intereses distintos, está la gente que está en el rancho, pero hay gente como Gerardo Ruiz, como Henry Miller, que tienen otro tipo de asociaciones alrededor, ha sido muy padre, porque a través de sus vivencias y de sus proyectos nos comparten su experiencia. Y eso ha sido muy rico. Estoy como muy emocionada por iniciar como que otra etapa. Y es de iniciar a cultivar mis propios alimentos y sobre todo hacer productiva la tierra donde vivo. Entonces realmente sí me conectó con esa parte. Y me han dado los mejores consejos para empezar desde un principio, entonces me siento muy feliz de que caí en las buenas manos desde un principio para comenzar este camino de la restauración de ecosistemas. Estoy muy contento de haber participado en este campamento. Aprendí pues muchísimo, desde el punto de vista técnico, había cosas que tenía dudas, he resuelto pues muchas de ellas y definitivamente pues me gustó. Yo creo que lo que más orgullo me da de haber pertenecido o pertenecer a este campamento pues es haber conocido a personas pues tan pues bonitas, seres humanos tan integrales, completos y pues que han compartido mucho conmigo desde el punto de vista personal. Está muy padre todo lo que nos explican, todo lo que nos han enseñado. Podemos salir nosotros al huerto a trabajar nosotros mismos con la tierra, con las plantas. El trato que nos da el staff, son personas súper divertidísimas, muy chidas. Pues sobre todo, siempre están al pendiente de nosotros y de lo que ocupamos. Que ha sido una experiencia increíble estar aquí. Dani, ¿en qué consiste tu hotel de insectos? ¿Qué nos puedes decir de las suculentas? Las suculentas, alguien las puso ahí. ¿Alguien las puso ahí? Yo no. Queríamos un toque verde porque todo está muy seco, entonces. ¡Bailele! Sí, pero está. Chicos, la idea es...